attracts me like no other lover. Something in the way she wounds me. I don't want to leave her now. You know I'm leaving her. She knows that I don't need no other lover. Something in a star that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in her. You're asking me, will my love grow? I don't know, I don't know. You stick around, now you make sure. I don't know, I don't know. Da 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 da. Something in the way she knows, and all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. Don't wanna leave her now. You know I believe in her. Nos acompañan hoy con este pequeño adelanto, ¿no? Es una pequeña muestra acústica de lo que es este gran show Beatles Revolver Symphonic, donde van a estar acompañados por más artistas en un hermoso escenario como es el del Teatro Mendoza. La propuesta para este fin de semana, el domingo 6 de noviembre, y los chicos nos han venido a contar todo sobre este hermoso proyecto. Qué lindas escuchaban estas voces a dúo. Ahora sí, el aplauso de hermosa lo tenemos con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a la Vale. Ya la hemos tenido con la Sparkling. Y Dante, primera vez que nos acompañan por acá. Pero bueno, amigos de la música también. Nos vemos en todos lados. Bueno, chicos, ahora con este proyecto homenajeando esta banda legendaria, ¿no?, dentro de la música internacional como son los Beatles. Va a estar épico ese show. Así te lo digo. Esa es la palabra. Va a estar épico. Qué lindo. Ya Symphonic nos habla de que no van a estar solitos, ¿no? De que no es un show acústico, sino que más bien orquestado, ¿no? Tenemos cuerdas, tenemos vientos. Se van a recrear las orquestaciones originales de los temas más famosos de los Beatles. Qué lindo. Ha sido muy difícil la selección. Me imagino. Muchos clásicos. El repertorio muy amplio. Entonces, muy amplio. Todo ¿cómo elegir? Y aparte, ¿no?, todo es lindo, todo está bueno. Todos son hits. Una disputa. Todos son hits. Todos son hits. Claro, son todos hits. Claro, claro. Pero bueno, un placer poder reproducir esos temas que tantos nos han influenciado, creo yo, a todos los que amamos la música. Sin duda. Aparte, definitivamente el 50% más uno, como lo digo acá. Debemos decir que nuestra banda favorita son los Beatles, sí, creo yo. Mucha gente sí, le encanta, tal cual. Y lo que tienen de lindo los Beatles también es que tienen canciones románticas como la que acabamos de escuchar, pero temas también un poquito más arriba. O sea, vas pasando por todos los climas de alguna forma, ¿no? Sí. De hecho, hubo una época medio oscura de los Beatles. De todo. Después, de todo. Muy amplio. Claro, y en muy poco tiempo hicieron muchas cosas muy interesantes. Y acá es como un mix, un repunte de todas esas épocas en aproximadamente 30 canciones. Claro, 30 canciones. Son todos de corta duración, todos los temas
de esa época era nazi. Ah, claro. Sí. Entonces, bueno, permite un poco sumar más canciones. Lo mismo te siguen quedando a pesar de que son 30 temas. Que son quedan un montón, afuera un quedan millón. Muchísimos clásicos y éxitos que uno hubiera querido cantar, pero bueno. Somos muchos, total. Todos queremos meter nuestro temita claro, favorito. Claro. Pero bueno. ¿Y cuál es el temita todo, favorito de ustedes? Que quisieron meter. Que este no falte. Creo que sería uno, Something, creo que es uno de los favoritos, pero hay tantos. No sé. Sí. Tenemos Yes, no sé. Sí. Hay muchos. ¿Cuántos muchos artistas muchos son? ¿Cuántos músicos van a haber? 20 músicos en escena. Una coordinación tremenda la que han hecho Juan P. Montisanti y Seba Rivas, un trabajo enorme. Nuestros directores, que los vamos directores, a nombrar porque si no saludo, nos van a echar. Claro, nos mandamos un saludo. Aparte porque es un laburazo el que hace un director, ¿no? Para ensamblar a todo este equipo. De paso le mando un beso a Agus Amorós, que es parte del equipo, que es mi primo, así que... ¡Ah! ¡Mira! Le mando un abrazo. Familia. Es así. Justo sí, no pudo venir a la U. Sí, recién estábamos hablando. Ahí está. Justo no pudo venir a la U. Pero es una de las voces, pero también. Es una de las voces en este show. Excelente. Somos tres cantantes, Dante Petrica, Agustín Amorós. ¿Y quién? ¿Y quién les habla? Me encanta, chicos. ¿Cuánto tiempo les tardó conformar este grupo? ¿Cuánto ensayo? Porque, a ver, son 30 canciones, un repertorio muy amplio, un gran equipo, voces, instrumentos. Para este show específico, se ensayó más o menos desde agosto, porque esto era un show que se iba a hacer en septiembre originalmente. Ajá. Y luego se movió a noviembre. Así que hace un buen rato que venimos ensayando. Preparándolo. Pero es un ensamble que va cambiando de músicos, pero está desde 2013. Ajá. Estuvimos, fue en nuestro primer show en el Teatro Independencia. Bien. Que vino Aznar, estuvo Pedrito, estuvo David Lebón. Ah, bueno. No, tranqui, fue, tranqui tú. Ese fue el primer show, imagínate. Lo vi desde el público, esos shows. Ese fue el primer show. Dos fui, sí. Qué lindo. Dante vino, mirá. No sabía. Sí, sí. Desde después, en 2017, vino, bueno, nuestro querido Marciano. Daniel así Herrero. Que Daniel Herrero también estuvo. Ahora excelente, no tenemos cantantes de invitados. Buenos Aires invitados, pero va a estar igual. Va a ser una locura. Hermoso. Va a ser una locura. ¿Para qué más? Con estas voces no necesitamos nada más. Ay, claro. Es el 6 de noviembre, el domingo. Esa es la propuesta. Vamos a volver a mostrar en pantalla la fotito para que vean dónde se pueden comprar las entradas. Es en entrada web, así como dice. Para ir con la familia, para ir con amigos, para ir con la pareja. La verdad que la música de los Beatles atraviesa generaciones. Y eso es lo que tiene de bonito. Que invites a quien invites, vas a quedar bien. Y al menos la mitad del repertorio vas a conocer. Pero mínimamente. Porque como lo decíamos, son todos hitazos y eso es lo que tiene de bonito este grupo que pasó por todos los moods, como decíamos, ¿no? Por el mood romántico, el fiestero, el más oscuro y apagado. Pero qué hermosa música. Son eternos. La, los Beatles, la verdad, son y serán eternos. Y es hermoso ver que artistas mendocinos los homenajeen. Artistas sumamente talentosos, además, los que están en esta formación. Los chicos nos van a regalar otra de las canciones. Vamos. Que vamos a poder escuchar en la noche del domingo. ¿Qué escuchamos ahora? A una Hold Your Hand. ¡Ay, oh, me encanta! Quiero sostener tu mano. Quiero agarrarte la mano. Señora. Vamos. Yeah, I'll tell you something. I think you'll understand. Say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh, please say to me, you let me be your man. Hey, please say to me, you let me hold your hand. Feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand.
Dante, Valentina, gracias por haber venido. Todos los éxitos el domingo. Un placer tenerlos. Y el gran saludo a esa banda espectacular que los va a estar acompañando. Gracias. Un placer. Mendocinos, a no perdérselo, una hermosa invitación para este fin de semana. Ahí tenemos un poquito las imágenes para que conozcan, obviamente, a toda la orquesta, a todos los que van a estar participando de Beatles Revolver Symphonic.